barata, no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti, me tratas. Llegamos al top 3 de estas noticias destacadas de este programa de una hora, Noticias Globovisión Espectáculos. Queremos saber cuál será nuestra noticia número 1. Interactúe con nosotros a través de @espectaculos_gb. Jolly, anteriormente hablabas de parejas tóxicas que este año 2000 o el año pasado estuvo envenenado de esas parejas tóxicas. Total. Muy fuerte. Entre ellas les presentamos a Aleska Génesis, Nicky Jam, Miguel Maguap y Gaby Espino. Dios mío. Sí, bueno, fueron los protagonistas, si se quiere, de ese capítulo, y dejando al descubierto también cosas que quizás el público no les gustaría enterarse, que si Aleska se consultaba con una bruja, que si la bruja le aconsejaba, o la espiritista, como quieran llamarla, echarle gotas de orine en la bebida, en el café, a Nicky Jam. Y entonces ella, bueno, en sus palabras, que solamente tenga ojos para mí, pensamientos para mí, que solamente se excite conmigo. Dios mío, ¿qué es eso? Que parece el tratamiento no solamente lo recibió Nicky, sino parece que Maluma. Unos cuantos en el lucho bastante larga. Sebastián Yatra. A ver, salen a la luz fotos de ella desnuda. A ver. Sale también de él un video agrediendo a su perrito. Claro, yo no soy abogada de nadie, ¿verdad? Pero justamente ella dice en una entrevista que esas fotos se la tomó lo que era su novio, Miguel Maguad, y la tenían en privado ellos dos, bueno, él como su pareja, y ella le confió eso a él. Claro, bueno, eso no es primera vez que sucede en la industria del entretenimiento. Hemos visto cómo se han compartido nudes a lo largo de la historia del espectáculo. Fíjense cómo la palabra tiene poder, que hasta se cae el apuntador con este tema. Aleska, aquí no funciona eso, ¿viste? Te voy a decir algo. A mí lo que me parece muy curioso es que yo jamás en la vida me hubiese imaginado que una chica tan hermosa, con talento, porque realmente las hermanas Castellanos tienen mucho talento, cada una en su estilo. Pero fíjate que a mí me parecía muy extraño poder aceptar que ella se consultase para hacer este tipo de tratamientos, entre comillas, espirituales. Total. Yo me sorprendí igual que tú, jamás viéndola, jamás imaginé que podía albergar ese tipo de inseguridades. Pero bueno, definitivamente eso está en el campo de la fe, de lo espiritual. Y bueno, así como hay personas que cruzan cuchillos para que no llueva. Y el año pasado, para un concierto que me interesaba, lo hice y adivinen qué. ¿Funcionó? Pero ustedes saben quién me enseñó ese truco. Melissa Raucedo. Ella lo hizo para el show de Caramelo de Cianuro el año pasado. Ajá. Yo lo vi en su casa antes de salir y que, ok, yo lo voy a hacer en el de Cervantes y Florentino. Y ese día no llovió en el Estadio Olímpico de la UCB. Pero esto es un inciso nada más. Mira, pero hablando de eso, me gustaría preguntar, y aquí saliendo un poco del tema, pero igual tiene un tanto de conexión. Ustedes son supersticiosas a algo. Yo en lo particular no abro paraguas dentro de la casa. Eso es malo. ¿Y pasar por las escaleras, por debajo de una escalera? Porque no te casas, ¿no? Algo así. O que te barran los pies, ¿Y qué sienten por los gatos negros? Ay, a mí me encantan. A ver, sí. Eso es mucho mejor. Nosotros somos terribles. Porque estábamos en un conteo. Mira, pero volviendo al tema, ¿qué opinión merece Gaby Espino en este tema, que estaba tan calladita? ¿Por qué ella decide romper el silencio? Nos gustaría que la propia Gaby Espino nos hubiese dicho por qué decidió usar sus redes sociales para pronunciarse sobre este tema. Gaby siempre ha tenido una carrera impecable, súper limpia, libre de escándalo. Yo no sé si definitivamente está tan involucrada sentimentalmente con Miguel Maguad que se sintió motivada a hablar. Fíjense que Nicky fue tan discreto, pero tan discreto, que él prefirió... Hizo una publicación haciendo chiste de la situación. Mofándose de eso, ni hablar de la cultura memera. Veíamos a Nicky corriendo como gallina después de enterarse del tratamiento de las goticas. Bueno, y que justamente eso de Gaby Espino salió por un supuesto que le iban a cerrar la cuenta, pero en realidad cualquiera puede hacer ese montaje. Con mi Instagram no te metas, porque tengo millones y millones. Yo creo que eso fue lo que hizo ella Exacto, con mi Instagram no te metas. Cuidado, pierdo ya esa cuenta. Nosotros seguimos hablando de parejas tóxicas, ¿no? Y por allí Gaby tiene otras que es el turno de nuestros queridísimos. Que veamos este amor hasta el infinito más allá. Shakira y Piqué. Se ven las caras, ay, Dios pero mío. Nunca el corazón. Nunca parece, el corazón. A finales del año pasado aseguraban
que Gerard Piqué, este futbolista del Barcelona, exfutbolista del Barcelona, le había sido infiel a Shakira, a esa mujer cuyas caderas no mienten, con más de 50 mujeres. Pero el que le mintió fue él, fíjate. Sí, y entonces a algunas personas dirían, pero no importa, porque si Shakira tiene el corazón roto, van a venir buenas canciones, y de verdad, como a Adele cuando le rompen el corazón, sí, vienen buenas canciones, como a Taylor Swift, pues en esta línea, Shakira sencillamente utilizó esas letras para descargarse, para drenar todo ese dolor, ni hablar del videoclip de Monotonía, con esas imágenes tan duras, cuando ves que le arrancan el corazón o cuando lo pisan en plena calle. Haciendo referencia también a momentos que ella vivió con Piqué. Total, total. De hecho, ahí estamos viendo alguna, mira, una bazooka para que le vuela el corazón. No, a Shakira, muy gráfico. Ella es muy gráfica, pero ¿saben qué me salió en la plataforma TikTok? A mí me encanta consumir de este contenido, de esta plataforma. A Piqué le estaban haciendo una entrevista en el 2021. Te salió. Uh-huh. Y Clara, su actual pareja, caminando en cholita, suéter, en la casa de ellos. Que justamente ese día él tuvo un partido donde le fue bastante bien y Shakira publicó un Twitter felicitándolo y diciendo que ella y su familia siempre van a estar para él justo ese mismo día. Pero ellos estaban de viaje, o sea, Shakira con sus dos hijos. Y resulta que sale este video. A todas estas, a finales del año pasado se comentaba, habían rumores que supuestamente Clara Chía y Gerard Piqué se habían separado. En ese momento, pero en todo caso, la separación de Shakira y Piqué fue escandalosa. Nunca se casaron. Hay gente que dice, no, que el divorcio ya va. Eso era una unión de hecho, un concubinato. A todas estas, Shakira es de relaciones largas. Hablando de eso. Porque con De La Rúa estuvo 10 años y con Piqué 12, más los dos chamos. ¿Y quién será el próximo? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué tal? ¿Pero quién va a salir Shakira? Valentina nos está incitando a que busquemos una bruja. Bueno, como de repente lo averiguamos. Ya saben a quién llamar. Revélanos. A un actor de Hollywood, no, sino a un empresario. Ella la estaban relacionando mucho con un surfista que salieron imágenes, pero Shakira salió diciendo que no. Déjenme tranquila con mis dos muchachitos que yo estoy feliz así haciendo mi música de despecho. Y tú sabes que lamento mucho que no solamente fue un duro año para Shakira en lo sentimental, en lo romántico, porque también vimos cómo fue afectada ella por la situación de salud de su padre, una persona que desde el inicio ha apoyado la carrera artística de Shakira, William Mubarak, y cómo ella también fue muy dura, atacada en redes sociales diciendo que Shakira, pero en vez de estar llorando por Piqué, deberías ocuparte de su padre. Y la vimos además cómo ella compartía en el hospital con su papi, cómo estuvo siempre ella a cargo de la salud de este señor. Y fíjate cómo ella pues está teniendo mucho éxito en la música y sí, ojalá que 2023 sea este año, pero mejor para ella. Pero aunado a los problemas de salud de su papá está el tema de la fiscal hacienda. También, sí. El de la hacienda que no ha sido resuelto. La justicia española la sigue acusando a ella de evadir impuestos, sí, por cifras astronómicas. Ella argumenta que ella no tenía residencia fija en España, que ella entraba y salía constantemente y que aparentemente usó como otros paraísos fiscales, pero pues, ¿quién puede engañar a Hacienda? Nadie, ¿no? Entonces vamos a ver si en este año que recién comienza pague, ¿no?, esa situación, no sé si pague o no, sino que se resuelva. Si es inocente, que sea inocente. Si es culpable, pues, ¿cómo es? Pague lo que debe. Que le pide ese dinerito a Piqué, ¿verdad? Tras la reja, compondría mejor. Compondría mejor. Que le pide ese dinero a Piqué, por lo menos. Tú dices, no, aunque Shakira, sea. Shakira tiene más poder monetario. Bueno, nuevamente Gaby cierra al poder. Claro que sí, chicos, nosotros tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos para contarles cuál es esta noticia número uno de las más virales del 2022. No se despeguen de las pantallas porque ya regresamos. Por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad.